Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, viene a nuestro encuentro para ayudarnos a hacer nuestro camino de santidad. Aniquen y Anderezaraite, estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir la vida de todos los días. Opeñan de Yahuero Guatágina lleva, ¿qué cosa? El misterio de un Dios que se ha encarnado, un Dios que está en medio de nosotros. Pero con tu fuerza, con tu espíritu. Cuando volvieron de la guerra después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl al son de alegres panderetas y sonajas. Y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a 1,000. David a 10,000. A Saúl le sentó mal aquella copla y comenzó a decir enfurecido: 10,000 a David y a mí solamente 1,000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de ese momento dice que David comenzó a sentir persecución de parte de Saúl. La envidia, queridos hermanos, la envidia. Atención, porque esto lo encontramos en todos los estratos de la vida, todo lo que es relación, todo lo que es sociedad, queridos hermanos, ya yuhuta siempre. Tenemos una influencia sobre todos nosotros de lo que era la dictadura. Todo uniformado. Uniforme. Diga tú y abadé a llevar un opo a mí la iñaca. Todos tenemos que estar de la misma manera. No, queridos hermanos, tenemos que nosotros verdaderamente poner al servicio de los demás esas cualidades, esa vocación que Dios nos ha dado, pero siempre en función de nuestro pueblo, de nuestra gente. No para nosotros decir Shela Shebalea, sino que yo he recibido una misión y una vocación tan grande de parte de Dios, que ahora lo pongo aquí a mi pueblo, a mi gente. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.